quieres? ¡Nacho! ¡No dejes que se acerque! Si das un paso más, te rajo la cabeza. ¡Hostia! ¡Déjenme que el doctor me cure! ¡Oigan lo que dice! ¡Quieren que lo cure el doctor! ¿Y al doctor quién lo va a curar? ¡Por miedo! ¡Por lo que más quiero! ¡Ayúdenme! ¡Hagan algo por mí! Lo único que podemos hacer es matarle. ¡Mata! ¡Lárgate! ¡No queremos que nos pegues el mal! Maldita epidemia, maldita compañía. Yo no pienso regresar para reventar en la selva como sapo. Eso que lo hagan los tarugos. Y si me quieren obligar a cumplir mi contrato, le rajo la cabeza como coco. Yo estoy contigo, Leño. Si no acaban con esa plaga, yo tampoco regreso. ¿Y cómo quieren que le hagan? ¿Trayendo otro doctor como ese? Ahora que me acuerdo, ese es el que tiene la culpa de todo. Ahí lo tienen, ahogado de borracho desde que perdió a la mujer. Y mientras tanto, nuestros compañeros se pudren en la selva. ¡Me dan ganas de echármelo! No, Lencho. Él no tiene la culpa. Es una víctima más como nosotros. Pobrecita. ¡Qué diferencia! Cuando llegó, todo vestido de blanco, traía a su mujercita. Estaban recién casados. Yo les ayudé a mudarse a su casita. Venían felices. Cuando llegó la plaga, los dos trabajaron sin descanso. Acuérdense, querían atender a todos. Y ella fue la primera en irse. Dame un trago. ¿Con qué me vas a pagar? Toda tu ropa y tus chivas están allá adentro. Tómala. Es todo lo que me queda. No, dame un trago. ¡Cállate! El que no paga, no traga. ¿Se acabaron las vacaciones? Ya se divirtieron bastante, ¿no? ¡Vamos a trabajar! ¿Y ustedes qué dijeron? Las veces al matadero, ¿no? Pues ahora sí se van a dar un frentazo. Si quieren chicle, van a tener que sacarlos ustedes mismos. Ustedes tienen un contrato firmado y no pueden romperlo así como así. ¡Vamos! A nosotros nos vienen guangas sus amenazas. Váyanse al diablo con todos sus mugres contratos. Ustedes son empleados de la compañía y tienen que obedecer lo que se les mande. Pero no mientras existe esa plaga allá adentro. Exigimos la protección de un médico y medicina. Se los prometemos. Antes de 2 semanas estará aquí un buen médico y tendrán medicinas. ¡Mienten! ¡Estos hombres mienten! ¡No se dejen engañar por estos buitres! ¡Porque esos son buitres! ¡Viven de la carroña y comercian con la vida humana! ¡Todos ustedes morirán podridos por la viruela o devorados por la selva! ¡Quieto todo el mundo! No te atreves, ¿verdad, doctorcito? No te preocupes, hijo. Yo sé que ya nada me salva, pero me da gusto, porque así comprenderás que debes rehacer tu vida. ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Pronto! No tengas miedo.
confianza y sácame este plomo que me está lastimando mucho. Cállese, viejito. No me ponga más nervioso. Yo lo salvaré. Lo salvaré como dé lugar. Compañeros, váyanse, déjenme solo con él. Acércate, doctorcito. Cálmate, muchacho. Tú no tienes la culpa de lo que ha pasado. ¿Y si me muero? No quiero que creas que tú me has matado. Ya es hora de que reposen las entrañas de esta selva. ¿Qué es mi selva? ¿Por qué he vivido en ella toda mi vida? Tú no perteneces a ella. Necesitas irte de aquí. Volver a tu mundo. Yo no sirvo para nada. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? ¿Qué es Beatriz? Y Beatriz, enterrada en el lodo de esa selva, para siempre. No digas tonterías. Vete de aquí, muchacho. Vuelve a ser el hombre que conocí hace 3 años. Tienes una vida frente a ti. Ya la viví toda de un solo golpe. Estoy en paz con la suerte. Uy, doctorcito. Qué pronto te das por vencido. Recuerda estas mis últimas palabras. Que jamás se te olvide. Y rígete por ellas. El destino pondrá frente a ti un nuevo camino. No titubes. Sigue por él sin miedo. ¿Qué? Ahí estará la verdad de tu vida. Thank you.
creí que nunca llegaríamos. Este viaje no sé por qué, pero se me hizo eterno. Lo que pasa contigo es que te morías por llegar a Veracruz. Estás enamorado, mi viejo. ¿Y tú qué? ¿A poco no te las pelas por ver a la Prieta? El destino pondrá frente a ti un nuevo camino. No titubees. Sigue por él sin miedo. Que ahí estará la verdad de tu vida. Deme una buena habitación con baño. Sí, señor. Tome usted. Son 5 pesos por adelantado. Tome. Mande bajar las maletas del auto y que me suban un buen desayuno. Ah, y mándeme un peluquero. Sí, señor, enseguida. Suba usted. Es el primer cuarto a la derecha. Desde el momento en que lo vi a usted, me dije, este hombre se acaba de levantar de una larga enfermedad o se escapó de la cárcel. Qué bárbaro es usted. Me ha quemado la cara. Perdone usted, señor. No creí que estuviera tan caliente, pero permítame echarle... Así está bien. No quiero loción. Tome. No tengo cambio. Ahorita le traigo el vuelto, señor. Está bien, quédese con el cambio. Muchas gracias, señor. Es usted muy espléndido. Muchísimas gracias. Con permiso de usted.
Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. La señora no le esperaba tan pronto y salió con la niña. Fueron a visitar a doña Remedios. Está bien. Baje las petacas. ¿Maletas a su habitación, señor? Sí. Señora, ahí está el señor. Hija. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no entras a saludarme? Pues, porque luego te enojas. ¿Enojarme yo? ¿Y por qué habría de enojarme contigo? A ver, mírame. ¿Qué ves en mis ojos? ¿No ves que te quiero mucho? ¿De veras me quieres? Claro que sí. Todos los papás quieren a sus hijos, ¿no? Sí, pero yo creía que tú me eras de sus papás. No digas tonterías. Y a ver, dime. ¿Tú me quieres a mí? Así te quiero mucho, mucho, como de aquí al cielo. Ya, mamá, ¿también la quieres? Seguro que sí. Tanto como a ti. Entonces, ¿por qué no hablas con ella? ¿Me la llevas de paseo? Ni comes con nosotros. Por mis ocupaciones. Pero de ahora en adelante, todo será distinto.
Saldremos a pasear juntos y nos divertiremos mucho. ¿De veras? Voy a contárselo, mamá. Espera. Antes quiero hablar contigo. A ver, cuéntame. ¿Qué has hecho estos días en que no nos hemos visto? Pues, he ido al colegio. Por cierto, que este mes me he sacado puros dieces. Fíjate que ya se escribió mi nombre, el tuyo, el de mamá, hasta el de los criados. ¿Será posible? Eso me lo vas a demostrar. A ver. Escribe aquí el nombre de tu mamá. Mi. Pa. Muy bien. A ver, ahora el nombre del jardinero. La cena está lista. Pregúntale al señor si va a cenar aquí o en la calle. Sí, señora. ¿Ya viste? ¿No decías que no podía? Eres muy inteligente, hijita. Señor. ¿Qué desea Lupe? Quiere saber la señora si va usted a cenar aquí o en la calle. Dígale que aquí. Sí, señor. Qué bueno eres, papito. ¡Anda, vamos! Espera, hijita. ¡Apúrate, vamos! Buenas noches, Anita. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, gracias. Gracias. No debías molestarte. No es molestia. Sirve, Jaime. Lupe, por favor, lleva a la niña a la cama. Yo también me voy a acostar. Estoy muy cansado. Buenas noches. Espera, Pablo. Me urge hablar contigo un momento. Se trata de algo que está pidiendo una rápida resolución. Como gustes. Vamos. Bien. ¿De qué se trata? Esta noche te he encontrado diferente. Sí. ¿Qué rareza me has encontrado? ¿Qué te ha molestado en mí? ¿Molestarme? Al contrario. Esta noche has estado atento, fino, casi humano. Cosas que son completamente extrañas a tu carácter. Por eso me he atrevido a pedirte que me escuches. Quiero aprovechar tu estado de ánimo, que seguramente será un relámpago. Mañana volverás a ser el mismo sujeto intratable, a quien no se le puede dirigir la palabra por miedo a una contestación grosera. Me extraño en tu propia casa. Termina. Pablo, ya no puedo sobrellevar por más tiempo este estado de cosas.
Dame el divorcio. Dámelo. Es una decisión extrema. Lo has pensado bien, Anita. Y todavía me lo preguntas. Bien. Sé que es inútil preguntarte cuál es la causa de esa decisión. Sería una pregunta inútil. Sí. Comprendo que yo soy esa causa y no lo voy a negar. Pero quisiera que esta noche me hablaras de una manera diferente. Que me contaras todo lo que te pasa, como si yo fuera un extraño. Un amigo ocasional. Cualquiera. ¿De veras que estás extraño esta noche? ¿Desde cuándo pensaste en el divorcio? ¿Desde cuándo dejaste de quererme? ¿Quién puede precisar el límite del amor? Quizá fue cuando descubrí lo de ella. Quizás fue cuando descubrí de que te casaste conmigo por mi dinero. Anita. No me has ofrecido esta noche una amistad, aunque sea ocasional. Pues bien, la voy a aprovechar para decirte no lo que he sufrido a tu lado. Sé que además de frío y calculador, eres soberbio. Sino porque ya no es posible seguir así. ¿Por qué has soportado tanto? ¿Algún resto de amor? No. Con estos 2 años de aislamiento absoluto, has destrozado lo último que me podría quedar. Ha sido por Rosa María. Nada más que por Rosa María. Cuando ella nació, pensé que algo humano deberías tener. Quizás el sentimiento paternal. Pero pronto me hiciste ver mi equívoco. Luego me resigné a vivir así. Toda mi vida. Por ella. Porque pensé lo que sufren los hijos de padres divorciados. Pero también ha sido un error. Haces sufrir a mi hija. La atormentas. Por la noche te llama entre sollozos con un miedo terrible como si tu solo nombre la hiciera temblar. Y a ella no la vas a hacer sufrir. ¿Lo oyes? Pablo, te exijo el divorcio. ¿Me lo das o lo pido yo? No te niego la razón, Anita. La tienes toda. Pero me has hablado en la noche más difícil de mi vida. Algo muy extraño me sucedió en este último viaje. Algo que tal vez algún día te explique. Por ahora no puedo decirte más que estás enfrente de un hombre distinto. Un hombre que quiere rehacer su vida. ¿No me crees? Quisiera creerte. Créeme. Esta noche has estado admirable. Quizás sea la primera vez que realmente te comprendo. Quizás este hombre nuevo que ha nacido en mí pueda hacerte feliz algún día. Ni tú ni yo lo sabemos. Dame una oportunidad para demostrártelo. Está bien. Será la última. Dios sabe que solo lo hago como madre. Porque yo como mujer, será muy difícil que vuelva a creer en ti.
Lupe, ¿no ha bajado la señora? No, señor. Ahora le iba a subir su desayuno como es su costumbre. Ah, vaya. No hay necesidad, Lupe. Hoy desayuno con el señor. Gracias, Anita. No sabes cómo te agradezco esto. No tienes nada que agradecer. Quiero creer en tus palabras de anoche y poner todo lo que esté de mi parte para que lo cumplas. Gracias. ¿Y Rosita? ¿Dónde está? Rosita. Sí que has cambiado. Nunca la habías llamado con tanto cariño. Eso y muchas otras cosas que notarás raras te demostrarán que soy otro. Tu hija se fue al colegio. Son cosas que nunca te han preocupado. Más aún, creí que no te importaban. Tienes razón. Pero ahora, esa niña es lo más importante del mundo para mí. Solo hay algo que me puede importar más. La madre. Qué bueno que ya regresaste. ¿Se divirtió usted mucho, jefe? Fui a trabajar, no a divertirme. Señor, el señor Utzner desea verlo. ¿Gutzner? Sí, señor. El representante de la Ward Company de Chicago. Dígale que pase. Buenos días, Pablito. ¿Cómo estás, hermano? Déjame que te abrace. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de esa buena vida? Muy buena, Pablito. Muy buena. En este país encantador, no más los tontos no son felices. Ese buen humor es contagioso, Gutzner. Yo siempre estoy alegre, hermano. No hago más que pisar este maravilloso suelo y... ¿Te acuerdas de Acapulco? ¡Qué ventura! ¿Y qué muchachas llevaste? Como que las sabes que escoger, ¿eh? México es la tierra de provisión. Sí, es la tierra de las promesas. Eso sí que es bueno. Bueno, ¿y de negocios qué me cuentas? Recibiste la nueva muestra que te dejé hallar con Salcedo, ¿no? No, Salcedo no me ha dicho nada. Mira, se trata de la misma cosa, ¿ves? Solo que en otros envases, otras etiquetas, pero la misma dosificación. Usando el mismo sistema de vaporización, cada ampolleta produce la misma cantidad. ¿Me entiendes? Otra cosa que quiero decirte. El próximo pedido viene por expreso aéreo. Es más caro, pero más seguro. Ya sabes, las autoridades de la frontera están muy águilas. Me parece muy bien esa medida. Oye, Pablito, todavía me debes 10 mil pesos de mi última comisión. Dile a Chávez que me haga el cheque de una vez para no dar más vueltas. Anda, háblale a tu cajero. Señorita,
Dígale a Chávez que haga un cheque por 10,000 pesos a favor del señor Gutzner y que lo traiga enseguida. Gracias. Gracias, papito. No sé qué mosca le ha picado al jefe. Trae un genio de los mil diablos. Y ahora me llama señorita. No te preocupes. Será alguna borrasca familiar o tal vez alguna novedad en su segundo frente. Adelante. Buenos días, señor. Buenos días, señor Chávez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted, señor Gutzner? Aquí tiene. ¿Qué le pasó a usted? ¿Se lastimó? Sí. Una ligera torcedura jugando frontón. Pero me duele atrozmente al mover los dedos. Imposible. No puedo escribir. ¿Quiere usted que lo firme? Si tiene la bondad. Ok. Ahora me voy. Ya nos veremos cuando llegue la mercancía. Ándale, Gutzner. Y cuidado con las de Chicago, ¿eh? Pablito, esa vida es deliciosa. Con permiso, señor. Señorita, favor de decirle al señor Salcedo que venga a mi oficina. Sí, señor. Señor Salcedo, señor Salcedo, el señor de la Vega lo espera en su oficina. Adelante. ¿Me llamaba usted, señor? Sí. Ordene usted, señor. ¿Por qué no me había dicho de la muestra que le entregó Gutzner? Es que no sabía que ya había usted regresado, señor, pero... ¿Dónde está? La tengo guardada en la caja de seguridad. ¿Quiere que se la traiga? No. Vamos allá a verla. Venga, vamos. Sí, señor. Ahora se la traigo, señor. ¿Quiere usted que la analice? No. No es necesario. Maestro, ahí está una persona que tiene mucha urgencia de hablar con usted. Dice que es el doctor Mariscal. ¿Mariscal? Mariscal. Ah, sí, Mariscalito, Roberto Mariscal. Tengo tantos años de no ver a ese muchacho. Pásalo, hazlo pasar enseguida. Doctor, el maestro Estrada le suplica que pase. ¡Muchacho! ¡Mariscalito! ¡Pero qué milagro es este! Mi querido maestro. ¿Dónde habías estado escondido tanto tiempo? A ver, dime, platícame, cuéntame de tu vida. Esa es una historia muy larga de contar. Pero hoy no he venido a hablar de eso, sino de algo mucho más importante. Bueno, antes dime, muchos éxitos en el ejercicio de tu profesión, naturalmente. No, maestro. Hace un año y medio que la tengo abandonada. ¿Pero qué dices? Y para eso te quemaste las pestañas. ¿Tú con esas facultades extraordinarias que eran la envidia de todos tus condiscípulos? A ver, allá tú. A ver, vamos, dime. ¿A qué debo el honor de esta visita? ¿Conoce usted a Pablo de la Vega? ¿Pablo de la Vega? ¿El dueño de los laboratorios? Sí. Por referencias. Es uno de los más grandes que tenemos en el país. Pero desgraciadamente hasta ahora no hemos podido probarle nada. Bueno, ¿pero tú qué tienes que ver con ese tipo?
que ahora yo soy Paula de la Vega. ¡No digas sandeces! Vea esto, maestro. El destino me ha colocado en una tupidísima red. Esto debe de interesarle más que mi profesión y mi futuro. A ver, sigue diciendo. Bienvenido, jefe. ¿Se viene a echar una mano o nos trae otra chambita? Cállate, estúpido. ¿Y a qué viene esa palabrita? A ver si... Espérate, Rorro. Y no te lo digo a ti solo. Se lo digo a los tres. Son una bola de estúpidos. Con que mataron a Pablo de la Vega, ¿no? Seguro que sí. Nosotros vimos cuando se clavó en el volante con el pescuezo perforado. ¡Mienten! Acabo de estar con Pablo de la Vega y no tiene más herida que una mano lastimada. Eso no es cierto. Nosotros lo balaceamos hasta dejarlo bien muerto. Mire, jefe, no nos venga con cuentos. Nosotros trabajamos limpio. ¿Sí? Miren lo que dice el periódico. Encontraron un cadáver desnudo en unos matorrales con la cara comida por las fieras. Pues ese es nuestro pichón. ¿Pero por qué estaba encuerado y sin el coche? Ah, que usted, jefe. Pues está fácil. Algunos abusados le robaron la carcacha y lo dejaron en traje de Adán. Pues mejor para nosotros. Así nadie sabe quién es el muerto. Claro. ¿Pero no entienden que acabo de estar con Pablo de la Vega? ¿Que he hablado con él? Son ustedes unos imbéciles que se equivocaron y se echaron a otro. Eso no puede ser. Nosotros lo vimos tan clarito como ahora usted. Lo balaceamos como 4 veces. Le digo que ese está bien muerto y muerto se quedará toda su vida. Les doy de plazo hasta mañana para aclarar este embrollo. Y si tratan de engañarme, encomienden su alma al diablo. Buenos días, Jesús. Buenos días, patrón. Ya está listo, señor. ¿Tiene usted las llaves? Sí, señor. Perdone, señor. ¿Me quiere dar un cerillo? Muchas gracias. Sí es él, ¿verdad, jefe? No cabe duda. Sí es Pablo de la Vega. Lo que no puedo entender es cómo sucedió esto. Solo el diablo pudo habernos puesto telarañas en los ojos para echarnos a otro en su lugar. Tenía usted razón. Si no es el mismo, es el demonio que se le metió en el pellejo. Pero oiga, usted me dijo que tenía la mano derecha lastimada. Ahora que lo vi, no trae vendas. Ni siquiera tiene un rasguño. Bueno, así lo haré. Hasta luego. Señor de la Vega, el señor Salcedo desea hablar con usted. Dígale que puede pasar. Don Pablo, quería suplicarle vea esta muestra de extracto hepático a ver si merece su aprobación. La concentración me parece bien, pero le hace falta un conservador. Agréguele benzoato de sodio. ¿Qué cantidad? 2 centígramos por ampolleta. Señor, ¿quiere usted hacerme el favor de firmar la orden de fabricación? Todavía me duele mucho la mano, pero haré lo posible. Aquí tiene. Gracias, señor. Con permiso.
asunto no tiene ni vuelta de hoja. Acabo de echarle dos buscapiés, pero nada. Ahora estoy seguro de que ustedes se equivocaron. Imbéciles. Desaprovechar la oportunidad cuando lo tenían en sus manos. Pero, jefe, yo le juro que no sé cómo pudo ocurrir esto. Bueno, pues no ha pasado nada. Lo que no se hizo ayer se puede hacer hoy. ¿No le echamos? No, ahora no es oportuno. Está por llegar una remesa que tiene que recibir él personalmente. Además, tengo otra idea. Voy a echarle la última zancadilla. Si con esta no cae, sabremos a qué atenernos. ¿Y usted por qué no fue al colegio hoy? Porque es día de fiesta. Día de fiesta. No creo recordar ninguna fiesta. Más bien creo que quieres hacer San Jueves. ¿De veras no te acuerdas? No. Que hoy cumples años. ¿Yo? Sí, tú y mamá. Los dos cumplen años, pero de casados. Ah, pues de veras. ¿Y a dónde está tu mamá? Fue al centro. Compraste un regalito, pero no le voy a decir que te lo dije. No, no le diré. Pero tú también me vas a guardar un secreto. No le digas que hablamos de esto. Seguro que no. Bueno. Lupe, hágame favor de cuidar a la niña. Ahora regreso. ¿Y esto? ¿Qué significa? Es un regalito para ti. ¿Para mí? ¿Y a qué viene eso? ¿No te recuerda nada el día de hoy? No. Francamente, no. Bueno, no hagas caso. No tiene importancia. Sírvenos, Jaime, por favor. Toma. Con el deseo de que este día vuelva 100 veces y siempre nos encuentre juntos. Pablo, no olvidaste la fecha. Mira qué linda está. Sí, mi vida, es muy linda. Anita, ¿quieres que vayamos a bailar a un cabaret para celebrar esta fecha? Sí, sí, vamos a bailar a un cabaret. Mira, Rosita, los niños no deben de salir de noche. Tú tomarás tu merienda con Lupe y luego te vas a dormir. Está bien, papito. Pero me tienen que prometer una cosa, que cuando lleguen me den un besito. Parece que estoy viviendo en un sueño. La felicidad pertenece al mundo de los sueños. Lástima que en ese mundo no podamos permanecer todo el tiempo que quisiéramos. Nosotros vamos a lograrlo. Pero tienes que prometerme una cosa. ¿Qué? Que vas a tener fe y confianza en mí. Aunque surjan incidentes extraños y desagradables. Te lo prometo. ¿Con permiso? Voy a tener mucho gusto en presentar para ustedes a la cancionera de la voz cálida, Flora del Moral. Flora
quisiera refugiarte en mi vida. Si tú quisieras aliviar esta herida, yo te entregara la piedad que me queda. Te regalara lo que nunca se entrega. Si tú quisieras acercarte a mi lado, si tú quisieras compartir mi pasado, yo te cantara como nunca he cantado. Y te besara nadie he besado. Como a nadie ¿Dónde vas? Ay, disculpa mi torpeza, Anita. No tengas cuidado, no pasó nada. ¿Cómo no? Te he echado a perder tu vestido. Ahora vuelvo. Voy al tocador y verás que en un momento todo queda arreglado. No tardo. Qué bien. No había necesidad de que trajeras a la señora al lugar donde yo estoy. ¿Qué te propones? Cálmate, Flora. Estás llamando la atención de todos. Iré a verte y te explicaré. Iré esta misma noche. Bueno. Pero recuerda que te estaré esperando. No faltes. Hasta pronto, amorcito. Espera, Anita. Deja que te explique lo que pasó. ¿Qué hay, preciosa? Buenas. ¿Puedo cambiar contigo algunas palabras? Siempre que sean breves. Ya voy de salida. Serán muy breves. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo encontraste a Pablo de la Vega esta noche? Igual que siempre. ¿Por qué? ¿No notaste en él algo extraño? Lo único extraño fue la persona que lo acompañaba. A mí también me pareció un detalle muy raro. ¿Sabes que algo nos hace creer que Pablo de la Vega está siendo suplantado? ¿Qué dices? Thank you.
destino pondrá frente a ti un nuevo camino. No titubees. Sigue por él sin miedo, que ahí estará la verdad de tu vida. Quizás este hombre nuevo que ha nacido en mí pueda hacerte feliz algún día. Ni tú ni yo lo podemos saber. Dame una oportunidad para demostrártelo. Está bien. Será la última. Y osada, que lo hago solo como madre. Porque yo como mujer, será muy difícil que vuelva a creer en ti. Oí un ruido. Pensé que algo te pasaba y... Perdón. ¡Espera, Anita! ¡Espera! Anita, no podemos seguir así. Hay momentos que creo enloquecer y tengo que decírtelo. Créeme, te quiero. Tienes que creerme. Es la única verdad entre nosotros. Lo demás no existe. Lo demás es una mentira. La mentira de un Pablo que nunca existió para ti. No me mientas, Pablo. Por favor, te lo suplico. No me hagas que vuelva a enamorarme de ti. Ya lo hice una vez y fue un fracaso. No resistiría otro fracaso más. No hables del pasado. Te quiero. Que se llama Pichirilopi, Chirilori, Lorilopi, Chirilori, Lora. Es como un niño que se enoja y no camina, ni na, mi, na, mi, na, mi, na, ni pa'lante, ni pa' atrás. Hasta Acapulco me lo quise yo llevar, y en Cuernavaca los tuvimos que quedar. Pues Pichirilo se traía tal calor que parecía una lancha de vapor. Pichirilo, rilo, rilo, Pichirilo, rilo, ra. ¡Papá! ¿No juegas conmigo? No puedo, hijita. Tengo mucho que hacer. Un minutito nada más. Bueno, vamos. Pero nada más un momentito. Bueno, se acabó el derby, ¿eh? Los caballos no hablan. Ahora eres el elefante Dumbo que vuelas con las orejas. La he engañado de la manera más vil. No sé cómo me atreví a besarla, a tocarla siquiera. Ella que es toda pureza. A veces creo que soy peor que el verdadero Pablo. ¿Cómo voy a decirle ahora? Mira, ese hombre que dices que has vuelto a querer no es tu marido. Es otro. Es otro cualquiera que abusó de tu honradez de esposa. No sé cómo pude ser tan bajo. No te atormentes tanto, hijo mío. No eres bueno ni malo. Eres hombre. Simplemente hombre. Y aunque Dios haya querido hacernos buenos a los hombres, siempre nos dejó mucho de malos. Y luego esa niña me quiere como nunca pudo querer a su verdadero padre. También a ella la engaño. Comprendo tu situación, muchacho. Pero ahora tienes que aguantar hasta el fin. Piensa que estás prestando un gran servicio a la sociedad. Hay veces que quisiera irme de aquí. Volver a la selva de donde vine. De donde nunca debía haber salido. De ninguna manera. El pez gordo se nos escaparía entonces. Dentro de unos días regresa Gusner... y la redada será completa.
Mientras tanto, puedes estar tranquilo. Nosotros te cuidaremos. ¿Eres tú, Pablo? Qué bien lo hiciste anoche. Te estuve esperando hasta el amanecer y tú no te dignaste ni hablar por teléfono. Perdóname. Me fue imposible. Tú sabes. No, ahora no puede ser. Tengo mucho trabajo. Bueno, pues tú ya me conoces. Si a las 6 no estás aquí, iré a buscarte personalmente. Pues ya lo verás, mamacita. Lo verás y no lo creerás. ¿Regenerado ese calavera de tu marido? Sería un milagro tan espampanante como los que relata el Antiguo Testamento. Josué deteniendo la marcha del sol. Daniel saliendo ileso del foso de los leones. Ahora Pablo de la Vega convertido en hombre decente. Pues hoy te convencerás de que también en nuestros días ocurren milagros prodigiosos. Después de todo, y según la propia historia sagrada, ya hubo un Pablo que se convirtió en santo gracias a un milagro. Sí, pero lo que le pasó a San Pablo en el camino de Damasco no le hubiera sucedido en el camino de este Pablo. Abuelita, ¿y qué le pasó a mi papá en el camino de Damasco? Se le apareció el diablo. Ay, mamita. ¿No te hacía falta volver a nuestro nido? Siempre me has dicho que es aquí donde te sientes a gusto. ¿Eh? Ah, sí. ¿Por qué no me dices nada? Flora, por favor, no aguanto esas cosquillas. Espera un momento. Voy a cambiarme de ropa. No tardo. Mientras, prepara lo de siempre. Ajenjo. Aquí tienes. Está delicioso. Es exquisito. Flora, necesito que me escuches con calma y serenidad. ¿Serás capaz de tenerlas? Sí, queridito. Dime. Mira, ha habido un cambio total en mi vida. Algo que no te puedo explicar. Solo puedo decirte que nuestras relaciones tienen que terminar. Tengo deberes muy serios que cumplir. ¿Y los deberes que tienes conmigo, quién los va a cumplir? Todo tiene un fin en este mundo, Flora. Compréndelo. No digas tonterías. Tú has jurado quererme hasta la muerte. Y a propósito de muerte, fíjate que no murió. ¿Lo encontraron vivo? ¿Quién? El perdido. Espera, ahora te lo traigo. Míralo. Aquí lo tienes. Saluda a tu papi, Seki. Anda, acarícialo. ¿Qué tal, amiguito? ¿Qué tal, Seki? Ven para acá. Tenían razón. Ese hombre no es Pablo de la Vega. ¿Pero qué estás diciendo, Flora? Lo que oyó. Era una píldora demasiado gorda para mi garganta. Ya se lo decía, jefe. Nosotros nunca fallamos. Y la perrita se llama Titina. Además, Pablo detesta el ajenjo. No sé qué están fraguando ustedes, pero sí les aseguro que no podrán contra mí. Yo soy Pablo de la Vega. Ahí lo tienen. Pablo tiene una cicatriz en el lado izquierdo. ¡Agárrenlo! ¡No!
Ahí, siéntalo. Suélteme. ¿Qué quieren de mí? Tú tienes que aprender a perder. Óyeme bien. Yo no sé quién eres, ni de dónde has salido, ni me importa. Pero sea como sea, tienes que seguir siendo Pablo de la Vega hasta que así convenga nuestros intereses. Después ya veremos. Llévenselo. No lo entiendo, mamá. Esta mañana estuvo como nunca. No me refiero a sus palabras. Las palabras pueden mentir. Pero lo vi en sus ojos. Jamás había visto en él una mirada tan, tan sincera. Te confieso que nunca lo había querido como hoy. Eso se llaman artimañas. Esos pícaros son maestros en ellas. Lo raro es que tú no sepas reconocerlas y hayas dado oídos a los embustes de ese pillo. No puedo creerlo. ¿Qué ganaba con un engaño así? Yo ya me había resignado a perderlo. ¿Qué mal le he hecho para que me torture así? ¿Quién conoce a los hombres? A lo mejor lo hizo por orgullo, para demostrarse a sí mismo que todavía puede hacer contigo lo que le dé la gana. Lo único que quiero oírte decir algún día es... ¡Ya lo dejé! Los hombres. ¿Quién conoce a los hombres? ¿A dónde vamos a ir? ¿Lejos? Sí, Rosita. ¿Muy lejos? Bastante. Entonces, ¿por qué no esperamos a papá? No podemos, hijita. Tenemos mucha prisa. Ellos alcanzan allá. Por lo pronto no podrá. Tiene muchas ocupaciones. Entonces, ¿para qué los vamos? ¿Otra vez vamos a comer? Yo me vendré al señor. No volverá a jugar conmigo. Yo no me quiero ir. Yo tampoco. Mira, Rosita, eres muy niña todavía para responderte ciertas preguntas. Si de mí dependiera, tampoco nos iríamos. Entonces, ¿para qué nos vamos? Por ti, mi vidita. Algún día me comprenderás. No quiero que sufras. Quiero que seas siempre una niña muy feliz. Yo no importo. No llores, mamá. Yo te quiero mucho. Yo a ti, mi vidita. Yo a ti. Señora, si el señor pregunta por ustedes, ¿qué le decimos? Díganle que salimos de viaje. Eso es todo. No hace falta que sepa dónde vamos. Adiós, Jaime. Adiós, señora. Que Dios le acompañe. Pasen. Pasen por aquí, patroncitas. ¡Válgame el señor del veneno! Pero qué grande y bonita está la niña. La última vez que la vi, estaba ancinita de chiquita. Oye, ¿y tú no tienes muñecas? Rete hartas, niña. Luego jugaremos, ¿sí? Todo está igual. Igual como cuando vine la última vez. Nada ha cambiado. Uy, no, patroncita. Ni quien hable de cambiar. Si apenas muevo un papel para sacudir y el patrón echa más truenos que un Judas en Sábado de Gloria. Cada vez que limpio este cuarto, me encomiendo a Santa Prisca, patrono de las tempestades. ¿Es el último libro de mi tío? Es uno de tantos, pero el último ni pa' cuándo. El único vicio del patroncito es escribir y escribir. Tiene tantos libros que se pusieran uno encima del otro, llegaban hasta el cielo. ¿Y sigue trabajando mucho? Todo el bendito día. Afigúrese usted que está muy tranquilo caminando en su cuarto o en el jardín y de repente echa una carrerota al escritorio y llena el papel de garabatos. Que cuando
yo los veo, me quedo como el santo de Uruapan. ¿Y no vienen amigos a visitarlo? ¡Újule! Las pilas de gentes que vienen de todas partes. Y es que lo quieren retratear y leer sus libros, pero él ni quiere verlos. Y me manda a mí para que les diga que todo a su tiempo, que pa' chongo Zamora y pa' fresas Irapuato. ¡Cierra la boca, parlanchina! ¡Ay, María Purísima! Anda, corre, ve a arreglar la habitación de los huéspedes. Sí, padroncita. ¡Anita! ¡Anita! Tío. Con razón notaba yo que la brisa era más fresca y más perfumada esta mañana. Siempre el mismo. Rosita, saluda a tu tío. ¿Cómo está usted, tío Hipólito? Parado, mijita, ¿no me ves? No fuerces nunca a tu hija a preguntar lo que no siente. Esas mentiras ya las practicará luego, aunque no quiera. Está muerta de sueño. Anda, llévala a su recámara y dile a Natalia que las atienda. Gracias, tío. No nos vendría mal un breve descanso. Ni siquiera me ha preguntado cómo nos fue en el viaje. Llegaron bien, ¿no es verdad? Pues eso es lo importante. Sí, pero... Mira, hija. El pasado ya se fue. El presente es tan fugaz que casi no existe. Y el porvenir es que tú estás aquí conmigo y yo muy contento de tu presencia. Es usted el hombre más amable, más comprensivo, no, más... por favor, soy alérgico a las alabanzas. Así es que prescine de ellas. Tío. Mi vida con Pablo ya es insoportable. He decidido terminar con él para siempre. Ya no puedo más. Ya te dije cuando te casaste que del matrimonio o de la soltería uno siempre se arrepiente. Ambas cosas son funestas. El hombre es polígamo por naturaleza y animal por variación de instinto. Pero tu marido es un cafre. Bueno, ahora cuéntame las causas exactas de esa determinación tan importante en tu vida. Es el hombre más egoísta que conozco. Para él no existe más que Pablo de la Vega. Eso me lo dijiste en tus cartas a los primeros meses de casada. No es una causa nueva. Pero ya no es posible soportar más sus humillaciones. ¿Tiene otra mujer, tío? La tiene desde hace 2 años. Lo sé por ti misma. Pero tampoco es una causa nueva. Lo menos que debe defender una mujer decente es su propia dignidad. Yo estoy resuelta a ello. Cueste lo que cueste. Bien. Pero se trata de un divorcio. Y no es que yo sea anticuado. Pero creo que el divorcio acaba con la familia. Y la familia es la célula de la sociedad. ¿No has advertido en tu marido alguna virtud? Medita antes de responder y responde con la verdad, sobrina. No sabría qué contestar. En los últimos años llegué a pensar que no tenía ninguna. Pero desde hace poco llegó tan cambiado. Amable, cariñoso. Otro Pablo. Como al principio que lo conocí. ¿Como quien dice dos Pablos? ¿O dos en uno? Es malo un 50% y bueno el otro 50, ¿no? Sí, algo así. Pues si unas veces es criminal y otras santo y es cierta la ley de las compensaciones, pues va a resultar que Pablo es un hombre completamente normal. Piénsalo un poquito más, hijita. Piénsalo. Albricias, llegó telegrama de Gusner. Dice que llega en el avión de esta noche. Por fin le llegó el momento de sernos útil, amigo. Va usted a acompañarnos como Pablo de la Vega para que le entreguen la mercancía personalmente. Pero eso sí,
al primer paso en falso, ahí se queda. A mí no me vengan con amenazas. Lo que quiero es que esto termine cuanto antes, como sea. Tío, ¿le molesto si le hablo? No, hijita. Tú no eres orador ni filósofo. Los filósofos no deberían hablar nunca. Solo escribir. Así nadie los entendería. Esta mañana me preguntó usted las causas de mi decisión. Sí, ¿y me las dijiste? Hay otra que no le dije, por vergüenza. Quizás por orgullo. Me he vuelto a enamorar de él. No comprendo. Sí, tío. Me he vuelto a enamorar de él profundamente. De la manera más absurda. Pero compréndame. 2 años de aislamiento casi sin hablarnos. Llegó tan cambiado. Se lo noté desde el primer momento. Sus ojos llenos de ternura. ¿Usted sabe lo que es la ternura de un hombre cuando una mujer sufre? Hace unos días cumplimos años de casados. No se le olvidó como otras veces. Me trajo un regalo. Estuvo más cariñoso que nunca. Tío, creo que realmente es la primera vez que me enamoro de él. Ni siquiera cuando nos casamos lo quise tanto. ¿Y porque te has enamorado de él, lo quieres dejar? Pero no comprende que después de todo lo desprecio. Si me acuerdo de todo lo que me ha hecho sufrir, lo desprecio hasta el asco. ¿Cómo puedo quererlo y despreciarlo al mismo tiempo? Es horrible. ¡Patroncita, patroncita! ¡La niña está rete mala! ¿Qué te pasa, mijita? ¿Dónde te duele? En el mismo lugar de la mañana. Pero ahora me duele más. ¿Aquí? ¡Au! Es el apéndice. Hay que llamar al médico. Corre. Vete a Páscuaro y trae al doctor. Si ustedes quieren, le damos un tecito caliente y luego la curo con una limpia de hierbitas. Déjate de decir sandeces ya lo que te mando. Ve por el doctor. Pues yo nada más decía. Ahorita vuelvo. Voy corriendo. Cuidado. Recuerde que al menor movimiento sospechoso no le daré tiempo ni de abrir la boca. Si no lo hubieras recibido, no estarías aquí. Todo viene en orden. No habrá dificultad. Amigo, favor de darme esos paquetes. ¿Tiene usted sus papeles en orden? Seguro. ¿Verdad, Pablito? Aquí tiene usted a don Pablo de la Vega, dueño de los laboratorios, y para quién son esas ampolletas. Son 1,200 pesos de derecho. ¿Los van a pagar aquí? Naturalmente. Por favor, dele prisa a los trámites porque esta mercancía tiene que ser refrigerada inmediatamente. Firme usted, señor de la Vega. Deme ese paquete. De mil amores. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Este es el señor Salcedo, jefe de químicos de mi laboratorio. Ah, sí. Mucho gusto en conocerlo. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Quiénes son los señores? Ah,
¿Usted es Kushner? Vamos a tener repiques de campanas cuando se sepa que lo tenemos como huésped. ¿Por qué? No he hecho nada malo. Soy un trabajador honrado. Por lo visto, ustedes la traen con nosotros únicamente. ¿Y el señor qué? Él es nuestro jefe. ¿El doctor Mariscal? Qué bien se trajo usted el anzuelo, amigo. Gracias a él hemos tenido un completo éxito. Vamos andando, que se hace tarde. ¡Vamos, ánimo! ¡Suélteme! Pero tienes que venir con nosotros. ¡Anita! ¡Anita! ¡Rosita! ¡Ay! ¿Qué tiene, doctor? Sí, es el apéndice. Aplíquenle fomentos de agua fría y una bolsa de hielo y manténgala en absoluto reposo. Si mañana sigue igual, hay que operar. Hasta mañana. ¿Qué hacemos, tío? Es lo único que tengo en la vida y no puedo perderla. ¿Pero quién habla de perderla, muchacha? No digas tonterías. La nena se salvará. Estoy seguro que la cosa no tiene importancia. ¿Usted confía en ese doctor? ¿Por qué no la llevamos mejor a Morelia? Hay muchos médicos que podrían atenderla. No seas impaciente, hijita, no seas impaciente. Debemos mantenerla en absoluto reposo y se curará. Mamita. Mamita, ¿por qué no viene mi papacito? Quiero que esté aquí. La niña tiene razón. Tienes que llamarlo. Después de todo, él también tiene derecho a saber de su hija y el deber de cuidarla. ¿Todavía no sabe nada? No. La niña se llama Rosa María y tiene 6 años. Sí. Gracias. Perdone, señor, llegó este telegrama urgente. Pronto, Jaime. Consígueme un avión especial para Pátzcuaro. Cueste lo que cueste. Tengo que salir para allá inmediatamente. Está bien, señor. Cuando yo le avise, vierta gota por gota. Mucho cuidado, ¿eh? Ya voy a empezar. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué no empieza? Ya voy, ya voy. No me carrere. Yo asistiré al médico. Llévese a Anita afuera y procure que no entre. Se pondría más nerviosa y no ayudará en nada. Ven, Anita. No, tío, por favor, déjeme. Ven. Ven, te digo. Tú, Natalia.
Espere. ¿Cree usted estar en condiciones de operar? Yo operaré. Soy médico cirujano. Usted aplicará la anestesia. Anita, es inútil que te ponga nerviosa. No entres. Lógica. Sí, claro. Debe haber una explicación, pero ¿cuál? Por más que mienta, no me hubiera ocultado que era médico. Ese viaje lo ha cambiado todo. Su actitud, sus mismas palabras. Estás frente a un hombre que principias a conocer. Póngale la venda. Gracias. Me salvó usted, doctor. ¿Cómo está? Rosita está fuera de todo peligro. Quiero verla. Espera. Conviene dejarla tranquila. Te repito que está salvada. Gracias, doctor. Perdón. Ni siquiera sé su nombre. Lo vimos operar a la niña. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Pablo de la Vega? Mi esposo. Su esposo murió en la carretera de Veracruz. Asesinado por sus cómplices. Yo lo vi morir. No me queda más que pedirle perdón por haber usurpado un lugar que no me correspondía. ¿Cómo pudo ser usted tan cruel? Me ha hecho creer en un Pablo arrepentido. Me ha hecho sentir fe en un futuro distinto. Me ha hecho soñar en tantas cosas. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué? No puedo detenerme más. Tengo que decirte todo. Fue por amor, Anita. No sabes cuánto luché contra mí mismo. Todo lo que puedas decirme, me lo he dicho yo 100 veces. Pero te quiero. Te quiero con toda el alma. Tienes que creerme. Se equivoca. No creo en su amor. El
El amor debe ser limpio, abierto. Solo así lo entiendo. Tal vez si usted hubiera llegado conmigo, con toda la verdad, lo hubiera querido como siempre he soñado querer. Pero usted ocultó su amor en la sombra, bajo otro nombre. Y eso no se lo perdonaré nunca. Señorita, la niña está despertando y quiere ver la estrella de su papá. Mi vida. Mamá, mamita. Dile a mi papá que venga. Papito, vuela con las orejas como el elefante Dumbo. Ya ves. La niña quiere ver a su padre. Y su verdadero padre ha muerto. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Pablo? La niña te necesita. ¿Y tú? Esta es la primera vez que oigo tu verdadera voz. Que veo tus verdaderos ojos. No sé siquiera cómo te llamas. Pero te quiero.